Más que nada es una aclaración. Yo veo por las redes sociales del diputado Belino Zurro que estuvo reunido con distintas instituciones, y una de las cuales sería un centro juvenil agrario de Juan José Paz. Dicho centro no existe. Por Federación Agraria, acá en Juan José Paz no hay centro juvenil agrario. Por otro lado, quiero decir que sí, un grupo de gente que está utilizando la sede de la Acción Agraria es un grupo de Patín que, bueno, ha hecho su festival de fin de año. Aparentemente van a seguir estando utilizando estas instalaciones. Pero centro juvenil agrario no hay ninguno. Bien. Pero por lo menos federado. No sé qué personas o persona ha ido con el nombre de Centro Juvenil Agrario, pero no nos pertenece a nosotros. Bien. Eso es un poco lo que yo quiero aclarar, que a veces hay informaciones erróneas y después se tergiversan los datos. Por ahora los están utilizando, sí, con una autorización nuestra. Utilizan el lugar, pero no ese nombre, digamos. Ese nombre no está autorizado para ser utilizado de esa manera. No, o sea, los centros juveniles agrarios, originalmente se llamaban centros juveniles agrarios de capacitación, porque se daban cursos los mismos, son todos entidades que integran Federación Agraria. ¿No? Y en este caso, este grupo de gente, si bien yo le he ofrecido las distintas modalidades para estar dentro de Federación Agraria y ser partícipe de todo la infraestructura que tiene Federación Agraria, bueno, hasta ahora no se ha asociado a nadie. Sí le había propuesto que formara un centro juvenil agrario, pero dentro de la institución. Bueno, nosotros no autorizamos de parte nuestra a que me invoquen nuestro nombre. Bien. O sea, Centro Juvenil Agrario de Juan José Paso, que pertenezca a Federación Agraria. Pueden hacer un Centro Juvenil Agrario, a lo mejor, pero es independiente. Claro. Eso que quede bien claro. Nosotros no autorizamos, por lo tanto, el nombre de Centro Juvenil Agrario, porque no interviene, digamos, no integra hasta este momento lo que sería el complejo federado. Claro. Por su parte, bueno, esto ya lo conoce nuestro director, que me llamó el otro día. Y bueno, yo lo voy a volver a llamar y, bueno, ver los pasos a seguir. De todas maneras, la sede, si piensan seguir, no va a haber ningún problema. Eso sí, ya no van a tener que tratar conmigo, van a tener que tratar con Federación Agraria Central, que es la propietaria del inmueble. Bien. Eso que quede claro. Así que hay veces que se dan malas informaciones y después vienen, digamos, comentarios o si no, digamos, otros análisis que no corresponden. No sé si quedó claro. Sí, en este caso es que no se malutilice el nombre para dar un mensaje tal vez de acercamiento, por ejemplo, entre el diputado con el sector rural, un acercamiento que no se está dando. No, acercamiento, o sea, oficialmente Confederación Agraria o las entidades agropecuarias, seguimos, las entidades agropecuarias, me quiero explicitar lo que es Federación Agraria, yo las otras entidades no puedo decir nada, pero hasta ahora no ha habido ningún acercamiento, no nos han llamado, no, nada. Simplemente he hecho los trámites como entidad de bien público, que los declaró el intendente, que hasta ahora no he tenido respuesta, a pesar de haberlo presentado en noviembre del año pasado. O sea, la renovación, o sea, todos los años la entidad de bien público hay que renovarlo, ¿no? Cumplimenté todos los datos, pero bueno, hasta ahora no hay respuesta. Es un poco lo que yo quería aclarar, y bueno,
la opinión pública después que saque su, sus conclusiones, pero tiene que ser claro el mensaje. Reitero, Centro Juvenil Agrario acá en Juegos de Paso no hay. Bien. Oscar, aprovecho la oportunidad y la comunicación. Hay sectores rurales muy afectados por el tema de las inundaciones, en otros lugares afectados por el tema del fuego y demás. Dentro de lo que es la jurisdicción de Federación Agraria de Paso, ¿cómo se está trabajando? ¿Cuál es la situación actual general del productor? Acá, digamos, siempre se está bregando. Esta filial se adhiere a un pedido que hace la Sociedad Rural de Trenquelauquen, que y los productores, que muchos están en el partido de Trenquelauquen pero viven aquí en Paso. Uh-huh. Le hemos dado el apoyo, y el otro día yo no he podido viajar, pero ha habido una reunión con el intendente de Trenquelauquen y con Hidráulica. Uh-huh. Por las versiones que yo tengo de gente que estuvo presente, ha sido muy positiva dicha reunión. Ajá. Con respecto al fuego, bueno, nosotros no tenemos acá situación de fuego. Uh-huh. Pero después te voy a hacer llegar un mail de Central. Uh-huh. En el cual habla de las gestiones que se está haciendo desde Central para los distintos tipos de afectación, ya sea hídrica o por el fuego. Sí, hay un estudio del INTA, que no sé si ustedes lo conocen. Uh-huh. Que gran parte de la situación de inundación, a pesar de que llueve un poco más o llueve desparejo, hay que tomar medidas y conciencia de que gran parte de culpa la tiene la sofización. Claro. Y los desmontes. Uh-huh. Yo en este momento no tengo en la cabeza los datos, los datos que tiene el INTA, pero te lo voy a hacer llegar por mail, porque yo lo tengo, y ahí, si vos querés sacar algún extracto, podés explicarlo. Uh-huh. Acá fundamentalmente, y tengo en la cabeza más o menos, el sembrador soja consume 400 milímetros de agua. Uh-huh. Una pastura, que prácticamente no hay acá, no hay en Córdoba, y no hay en distintas partes importantes que antes había, consume 300 milímetros por año. Uh-huh. Esa diferencia, ¿dónde va a parar? A las napas. Claro. Entonces, cuando se recargan las napas después de una lluvia importante, no tiene lugar donde escurrir, digamos. Escurren. Uh-huh. Hacia los bajos. Eso es a grandes rasgos. Y el donde es monte natural, más o menos, en este momento no tengo bien, no recuerdo bien los datos, pero evapora cerca de 2.000 milímetros o algo más por año. Bueno, esa es la manera de que son datos, que son datos buenos. Uh-huh. Y lo que nosotros nos opusimos, y en eso va la nota firmada, es a la construcción de nuevos arriba o ensanchamiento de los que ya hay, sin darle la salida suficiente. Uh-huh. Es un poco eso lo que se está haciendo desde esta filial. Ya digo, después hay sectores que no corresponden, sectores con agua, por ejemplo. Uh-huh. Que no corresponden a esta filial, que es el norte del partido de Pehuajó, que ya ahí correspondía a la filial de Pehuajó. Uh-huh. Y con respecto a los fuegos, bueno, no, acá no tenemos fuego como en La Pampa. O sea que, uh-huh, por el momento no, si bien apoyamos lo que están haciendo las otras entidades, o Central, no intervenimos porque, bueno, no hay ese tipo de afectación. Bien. Oscar, le agradecemos muchísimo por estos minutos, como siempre. Bueno, te agradezco, Andrea, por dar el espacio. Nos estaremos viendo. Un saludo a toda tu audiencia. Y, bueno, espero que sirva para esclarecer un poco esto, que para mí no es lo correcto. Bien. Gracias, Andrea. Que tengas buen día. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego, Andrea.
Bueno, el presidente de la filial, Juan José Paso, de Federación Agraria Argentina, haciendo una aclaración. Los centros juveniles agrarios son entidades que dependen y pertenecen a las filiales de Federación Agraria. En una nota que publica, el diputado Abelino Zurro habla de una reunión que mantuvo con el Centro Juvenil Agrario de Juan José Paso, que no existe de forma oficial. Dijo que si este nombre está siendo utilizado por un grupo de gente, es una especie de usurpación de un nombre que no corresponde, y habló de un grupo de gente que está utilizando las instalaciones de la federación para la práctica de patín, y en este caso han sido invitados en varias oportunidades y a través de las diferentes maneras de integrar Federación Agraria justamente a sumarse a lo que se han negado. Es una situación que ya fue informada en la central y que desde central definirán cuáles son los pasos a seguir. Lo cierto es que quería dejar en claro esto, que no es una información concreta y real. Por otra parte, trazando un balance de lo que tiene que ver con la producción y la actualidad de los diferentes campos, decía, en la zona norte de Pehuajó hay algunos campos con agua, en el resto no tanto, pero de todas maneras y desde central se trabaja para apoyar a los productores afectados tanto por las inundaciones como por los incendios.